Vamos a escuchar la palabra de Carlos Gallos, quien es jefe regional de ANSES. Ante todo, los saludamos. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien ustedes? Bien, todo bien. Bueno, queríamos que nos comente novedades con respecto a esto que se ha anunciado, la ayuda escolar anual. ¿Qué corresponde? ¿A quiénes le corresponde? Bueno, y el monto. Bueno, sí, la ayuda escolar anual, como lo dice el nombre, se paga todos los años a todos los niños, niñas y adolescentes que perciben asignación universal por hijo o la asignación familiar, que es para trabajadores registrados y para monotributistas, como también para aquellos padres o madres que perciben el fondo de desempleo. De este año se va a pagar, por decisión del Gobierno Nacional, de manera automática en el mes de marzo, a que los niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años se les va a pagar junto con el haber de la asignación del mes de marzo, a la espera de que acrediten la escolaridad en el transcurso del año, hasta el día 31 de diciembre. Aquellos niños, niñas que tengan menores de menos de 4 años y estén escolarizados van a tener que presentar el formulario y a los 60 días se les va a pagar este beneficio, como también a aquellos que son mayores de 18 años que perciben la asignación por hijo discapacitado y que también están escolarizados. El monto este año es de 3.367 pesos y recordemos que es por cada uno de los niños, niñas o adolescentes que perciben la asignación. ¿En algún momento se dudó, o sea, o se puso en duda el pago de esto, teniendo en cuenta la situación actual económica? No, 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 estos son beneficios, ¿no? Usted siempre tiene una partida presupuestaria para sus inversiones corrientes, la ayuda escolar, junto, digo, de la misma manera que son las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones, están previstas, así que siempre, siempre estuvo planeado. Lo importante es que ahora se ha pagado de manera automática en el mes de marzo para que los padres y las madres que tienen a sus niños y niñas que están comenzando las clases, también tengan dinero más para poder hacer las compras de, bueno, por supuesto, de todos los materiales que son necesarios para el comienzo de clases. Con respecto a este tema, ¿la gente dónde puede consultar? Bueno, puede ir a nuestras dependencias, ¿no? En el caso del este de la provincia tenemos lugar en San Martín, oficina en Las Catitas y en Rivadavia. También pueden comunicarse a las casillas de correo electrónico de cada una de esas dependencias, hacer la consulta por la atención virtual, que es un canal también alternativo, y por último, llamando al 130 también pueden asesorarse para este tipo de trámites. Pero insisto que se va a pagar de manera automática para todos aquellos niños, niñas y adolescentes que perciben algún tipo de asignación que tienen entre 4 y 17 años. Los beneficiarios y beneficiarias de Mendoza superan los 400.000 que perciben asignación universal o asignación familiar, y este número poco a poco también se va incrementando por la decisión del Gobierno Nacional de eliminar la cantidad de hijos por el cual se percibe la asignación universal, y también por eliminar un tema que es importante, es bien importante también para nuestra provincia, que fue la eliminación del piso de ingresos para el pago de asignación familiar. Hasta hace unos meses, los padres que tenían un salario menor a 6.000 pesos no cobraban asignación familiar, pero tampoco cobraban asignación universal por hijo por tener un trabajo registrado. Esto afectaba fuertemente en nuestra provincia a muchos trabajadores y trabajadoras de la cosecha, que tal vez durante un mes trabajaban 1 o 2 días en blanco, por lo tanto su salario registrado era inferior a ese monto y perdían el pago de la asignación, que nosotros entendemos que es un derecho con carácter alimentario. Así que en la búsqueda de la universalidad de las asignaciones, el presidente de la Nación sacó un decreto en el año 2020, el 840, por el cual sucedieron esas dos cosas. Se eliminaron la cantidad de niños, niñas y adolescentes por el cual se percibe el tope de cantidad de niños, niñas y adolescentes por el cual se percibe la UH, y también se eliminó ese piso de ingresos para el pago de asignaciones familiares.